La trayectoria de Nati en esas comunidades fue que automáticamente, tanto los trabajos y las cosas, era como muy natural todo. Y era como yo hablé con la comunidad, digo, mira, tenemos que empezar a limpiar. No, vos quedate tranquilo, nosotros ya sabemos qué hacer. Y entre ellos ya se arreglaba todo. Y entonces era nomás esto de que ellos nos decían, me preguntaban, che, hacemos el galpón, hay que pintar, hay que arreglar la luz, estas cosas. Y era todo armado, con una tranquilidad tan linda. Y en el transcurso de las 3 semanas se me pasó volando. Y con esta misma cosa que siempre Nati cuando volvía era, cada vez se me hace más corto estar en esos lugares. ¿Está pasando eso? ¿No puedes cortar el vínculo? No, y se me pasa muy rápido. Y nos levantamos a las 6 de la mañana y nos acostamos a las 12 de la noche y se trabaja todo el día. Lo único que se para entre las 12 del mediodía hasta las 2, 3, que es un calor muy, muy pesado. Y yo tampoco, era esto que yo lo molestaba a ellos para que fuera, aunque sea a la casa, a tomarse algo, qué sé yo. No había caso. Laburaban y vos los mirabas trabajar en el rayo del sol y decías, ¿cómo? Y están ahí. Y entonces es increíble. Yo la verdad que me quedé sorprendido y cuando me quise dar cuenta ya era sábado y que me tenía que volver. Porque, bueno, obviamente hay muchas necesidades. ¿Y esta campaña va a seguir? Esta campaña va a seguir y ahora yo el 18 voy a irme con un camión hacia Formosa porque realmente es una situación rara, viste, que está pasando. Pero bueno, ¿Los camiones se llenan solos cada vez que vos mencionás que vas a hacer un viaje de este tipo? Bueno, yo tengo que decir algo también, es que la cantidad de gente que me dice, Juan, sos un genio por esto, y en realidad yo soy el vehículo. Quienes traen todas las cosas es la gente, no yo. Y la gente es la que me llama, me dice, che, tengo esto, tengo aquello, llevo esto, llevo aquello. Y cuando te quedas cuenta, los camiones están llenos. Y bueno, es lo que pasa. Pero bueno, son estas cosas que también anoche yo estaba tranquilo acá en mi casa y me llamó la gente de Corrientes. Y pasó lo de Corrientes este año. Entonces es como que muchas cosas que han pasado este año. Y nada, me consultaba a ver si qué posibilidades también habría de día corriente. Y bueno, yo digo, bueno, déjame ver porque hay tantos lugares que están llamando. Y bueno, intentamos llegar donde podemos, pero la verdad es que ha dejado mamá un camino tan importante. Y yo lo hablaba hoy a la mañana con tus colegas, la responsabilidad que uno tiene que a veces que tener. En estos aspectos. Yo la verdad que lo manejamos con el mismo amor que lo manejaba Nati, pero también con la misma responsabilidad. Hoy en día son 900 familias que me están esperando y yo cada vez que vengo ya de Formosa para acá, voy llamando a las empresas a ver si me pueden juntar. Y va solo, ¿no? Pero bueno, entiendo también que hay mucha responsabilidad que tengo que tener.